Muy buenas noches a todos, bienvenidos a, una nueva, a un nuevo live, estoy esperando que todo esté funcionando correctamente, a un nuevo live de esta colección de esta seguidilla de análisis web eh, en los sitios web de los candidatos a la presidencia de la República de Colombia. Antier seguimos viendo el sitio web del candidato Gustavo Petro, está el video en el canal, ayer Revisamos el sitio del candidato Enrique Peñalosa. El video está en el canal. Y hoy nos corresponde revisar el sitio del candidato Sergio Fajando. Precandidatos, -ca -pre pero para efectos pues, prácticos eh, candidatos. Y esperamos que este domingo 13 de marzo, con las consultas internas, pues ya sepamos si son eh, candidatos, candidatos o no. Como he iniciado los videos este ejercicio digamos complementa un poco un trabajo que vengo haciendo en Google Data Studio que comparto a través de mi cuenta Twitter juanca.com voy a colocar por acá ahí oh, cambié un momentico el como el skin entonces ahí aparecen mis cuentas en Instagram y en Twitter este ejercicio lo estoy compartiendo en Twitter eh, y lo que digamos está presentando es eh, pues cuál es el movimiento o cuál es la, digamos, la actividad de estos candidatos, precandidatos en esta plataforma. Es un ejercicio básico, ¿sí? Donde a partir de cuatro datos como que propongo algunos, eh, algunos cálculos para posteriores, pues, análisis. Obviamente esto con mayor información nos permitiría identificar eh, comportamientos, tendencias, en fin. Este, entonces... Para indicar por qué Sergio Fajardo eh, estamos teniendo presente en la selección de, del orden, ¿sí? el orden de presentación de los sitios. Básicamente es el candidato que más eh, seguidores en Twitter tenga, eh, digamos, va de primero. En ese sentido, Gustavo Petro fue el primero porque tiene 4.573.169. Ese es un dato del día de ayer. Seguía Peñalosa, Sergio Fajardo. Y en ese orden, el día de mañana estaremos revisando el sitio web del candidato Jorge Robledo. Creo que algunos de sus candidatos tendría que revisar día por día. Ya han declinado como de la aspiración, pero, pero revisaremos. Por lo pronto entonces nos corresponde revisar el de Fajardo. Venemos acá rápidamente ese tablero. Aquí está el comportamiento de Fajardo en Twitter en los últimos 28 días. Y eh, pues según el perfil de este candidato eh, del perfil en Twitter, su sitio web es sergiofajardo.com este está directamente y pues accedemos acá, este video también entonces es como una especie de video eh, este sitio lo he revisado, lo que estamos viendo solamente lo abrí hace unos 30-40 minutos para mirar que funcionara la página web, eh, capturar esta... Esta, este logotipo para poder hacer la miniatura para youtube pero no lo he revisado mayor cosa si ¿sí? apenas estoy como que enfrentándome a él y tengo la sensación de que va a ser un vídeo que no va, no va a durar mucho eh, recordar que este ejercicio es pretende hacer una valoración de orden comunicativo gráfico y técnico tecnológico eh, de este sitio web en 60 minutos ¿sí? en 60 minutos lo que alcance la transmisión en 60 minutos la hora y inmediatamente inmediatamente corto son ejercicios gratuitos que lo que propenden es simplemente hacer gestión de conocimiento de una u otra forma apoyar procesos de formación en comunicadores periodistas gráficos en fin en, te, en todo el tema eh, en todo el tema digital y pues si alguien eh, que está en este momento en el live o alguien que, que vea este vídeo después bajo demanda por demanda quiere que revise su sitio web pues me dice y lo que alcance a revisar en 60, en 60 minutos. Estoy haciendo un poco de tiempo porque en serio que creo que esto va a quedar, va a quedar cortico. Bien, empecemos entonces. Creo que lo primero, eh, y algo que quiero también ir como que dándole un poquitico más de rigurosidad al asunto, eh, en términos de SEO, revisemos Sergio Fajardo como una búsqueda de marca, ¿sí? Es si una búsqueda de marca se llamaría, es cómo aparece Fajardo en Google. Ayer estuvimos viendo el de Peñalosa y, pues, Peñalosa no nos aparecía en ningún resultado de búsqueda. Ah, ok. Ahí empezó ya el asistente otra vez. Esperen. Al menos el asistente de Google sí conoce a Peñalosa. Bien. Busquemos entonces Fajardo. Pensando en el sitio web, pensando en el sitio web que también está funcionado está por acá, por lo pronto tiene una tarjeta, esto está muy bien. Estas tarjetas se logran con microformatos, ¿sí? también obviamente, digamos, estar en Wikipedia ayuda mucho a estos microformatos. Tenemos aquí noticias destacadas, este Twitter, Wikipedia, y como tercer resultado de búsqueda está el sitio, el sitio de Fajardo, y aquí agrega, unos enlaces. Lo que no me queda muy claro, pero después revisamos, es que estos enlaces. Ah, ok. Ya estoy revisando aquí abajo. Sergio Fajardo tiene, y este sitio creo que sí va a estar mucho más, mucho más amplio, tiene un enlace de propuestas, que creo que es el que está acá, propuestas, ¿sí? Luego dice campaña Fajardo 2020, y nos está llevando a un sitio web con un subdominio, que es registro.sergiofajardo.co. Luego eh, únete a la campaña, eh, tiene un CRM, entonces aquí está recuperando temas de, de Petro. A ver, no estoy diciendo quién fue el primero, ¿sí? Pero, pero, pero al menos, digamos, coincide. Y tiene un perfil de él que coincide con el Petro y con el Peñalosa. Pero vamos a revisar eso en el sitio web. Por lo pronto revisemos qué más tiene. Ok, tiene. En teoría, 7.340.000 resultados de búsqueda aproximadamente. Vamos a hacer una búsqueda exacta. Las personas buscan Sergio Fajardo Fajardo en su defecto 782.000, pero creo que está bien en términos de al menos de, de visibilidad en los resultados de búsqueda de Google. Muy bien. Concentrémonos entonces en el sitio web, que es lo que nos corresponde. Revisar, como lo hicimos el día de ayer, empezar de arriba hacia abajo. De izquierda a derecha. Y el primer elemento va a ser eh, la pestaña. En la pestaña encontramos que tiene un, un FAP ICO muy pequeño. Sí, muy pequeño. Sé que dice Fajardo. Pero no es que alcance a ser legible. Simplemente es porque es la firma del candidato. La conozco desde hace mucho rato. Entonces sé que ahí dice Fajardo. Pero el FAP ICO no le favorece, no le favorece mucho. Eh, el title es Página Oficial de Sergio Fajardo Valderrama. Bienvenido a la. Vamos a mirar el código. Y empecemos aquí a saltar entre código y entre, eh, digamos, el look and feel. El, el title, efectivamente, aquí está. Dice Página Oficial. Voy a aumentar un poco el zoom. Página Oficial de Sergio Fajardo Valderrama. Guión. Bienvenido a la Página Oficial de Sergio Fajardo Valderrama. Conoce sus propuestas, logros y hoja de vida. Esto. Supera, supera, hagamos el conteo de caracteres, count, hagamos el conteo de caracteres, supera los 60, 70, los 60, tiene 152, ¿sí? Y está redundando, bienvenido a la página de Cerro Fajardo, bienvenido a la página de Cerro Fajardo, ¿sí? eh, Lo que Podría recomendar es simplemente dejar Sergio Fajardo Valderrama conoce sus propuestas, logros y hoja de vida. Incluso ahí estoy excediendo 72 y la idea es que sean 60 caracteres. Entonces podría ser Sergio Fajardo, sí, Uf, bueno, guion, guioncito, no sé, 61. Sergio Fajardo Palde, Sergio Fajardo, sus propuestas, logros y hoja de vida, quizás, no sé. Pero está muy extenso el que tiene actualmente. Y, y... no, no, no dice... Lo que, me, lo, que, lo que acabo de ver es que este sitio está... Eh, está soportado en, en WordPress. Aquí lo acabo de ver por este comentario. Y tiene un plugin que es el Joast. Y ese plugin recomienda que no se hagan tantos caracteres. Ahí hay una... Podríamos decir... Un descuido de quien está administrando el sitio. Porque el, el plugin te dice... Los plugins de notifican cuando se está, digamos, no se está siguiendo una recomendación. Entonces, bueno, primera en pestaña, dos cambios, dos elementos revisados, dos cambios. El FAP ICO, que efectivamente responda, miremos este FAP ICO de Data Studio, ahí no dice Google Data Studio, simplemente hay unos elementos, eh, digamos, un, un... ¿Cómo decirlo? Es un, es un, es un ISO. No, es que ya me, ya me perdí. No, porque es que estaba mirando qué es lo que es Imagotipo, Isotipo, Logotipo, pero hay un elemento, pues un logo, creo que es el Imagotipo, que funciona muy bien y sé que es Data Studio. Este de conteo de caracteres en línea, una cajita, es un icono y aquí es un logotipo que definitivamente no cuadra muy bien. Entonces, recomendación: cambiar este fabico Ico, mejorar eh, el title del sitio web. Seguimos entonces y encontramos. Eh, el sistema de navegación creería efectivamente, y esto lo mencionaba hace unos días: siempre eh, el uso que se le da a, al, digamos, a la imagen que representa al sitio web eh, es también, además de identificarlo, servir como enlace a la página de inicio. Y aquí, efectivamente, está funcionando la página de inicio. Luego, tenemos una que puede ser redundante, pero aquí puede funcionar: inicio y tenemos eh, propuestas. Y no más. Y acá tenemos un, eh, un elemento que es también de navegación y que efectivamente lleva al registro. Personalmente, haría este enlace, lo, lo pondría acá, ¿sí? Este nos lleva al, al registro, permítame un segundo, nos lleva a este sitio web, registro, sergiofajardo.com, pero puede pasar, me da la sensación, de que puede pasar desapercibido ¿sí? lo haría aquí mucho más claro porque como usuario identificamos que este es el sistema de navegación y es la oferta de contenidos que nos está presentando entonces este únete eh, lo quitaría y lo dejaría como texto como texto ¿sí? este funciona bien como imagen este la esperanza es con Fajardo, funciona bien como imagen porque es que es casi una, una digamos un estándar en los sitios web lo que esté arriba a la izquierda va a la página de inicio, ¿sí? Eh, pero este sí no es tan claro, sí no es tan claro, lo podría mejorar. Eh, ok, vamos a abrir el, el temp, vamos a caer un correo temporal. Lo que hemos venido haciendo en estos días, nos hemos estado registrando las campañas con Pepe Pérez. Y aquí tenemos un primer formulario, ya enseguida revisamos si nos queda tiempo este otro eh, este subdominio, este registro.cerufajardo.co, pero por lo pronto vamos a trabajar todo lo que esté en el sitio principal. Entonces, únete, se parte del cambio. Comparado con los sitios anteriores, este creo que tiene un poco más de cuidado con el tema ortográfico. Está siendo el marcado, el acento ortográfico lo está haciendo eh, explícito. Eh, nombre, apellido, correo y un teléfono para cualquier país. ¿sí? Y. Aquí está diciendo en letra muy pequeña doy mi consentimiento, perdón, para que los datos suministrados en ese formulario sean usados de acuerdo a la política de privacidad y tratamiento de datos personales. Vamos a abrir esa, esa política y creemos el correo temporal. Ya lo generó. Vamos a colocar este correo temporal y eh, Pepe Pérez Ahí va. Pepe Pérez está en todas partes y el Teléfono que estamos utilizando es el, 3, el 300 321 5487 87. Espero que ese correo no exista. Interesante esto es porque este formulario tiene un validador de digamos como de sintaxis de los datos. Entonces, si hay un, un elemento que no responde, ¿sí? nos aparece un, un error, esto me parece muy bien porque ayuda al usuario, digamos, a que eh, identifique a que envíe datos, eh, digamos correctos, suficientes y pues nos evita que la, la esa base de datos que estamos construyendo nos quede, nos quede mal entonces súper bien, Pepe Pérez el correo, arroba cualquiera el, el teléfono y vamos a revisar rápidamente estas políticas, son 19 páginas, responde a Compromiso Ciudadano, creo que es el partido de él pero es una política del 2020 ¿sí? Eh, bueno, no sé hasta dónde esta política responda efectivamente a, a este sitio web ¿sí? pero, pero por lo pronto creo que en, en, en teoría muchos de estos sitios están recuperando información de administraciones anteriores o de campañas anteriores no creo que esto sea no creo que sea lo, no, es, no creo que sea muy correcto ¿sí? entiendo que hayan limitaciones o podría entender que hay limitaciones digamos financieras sin embargo los candidatos al menos demuestran que tienen, tienen capacidad un músculo financiero porque recorridos hacen mucho y si se preocupan por llegar a cualquier territorio eh, pues, del país con un sitio web también van a llegar a muchos más entonces que bueno también prestarle bastante atención a esto una revisión, una actualización a las políticas de, de privacidad creo que no les toma mucho, mucho tiempo Digamos que iría un 50%. Bien que lo están haciendo, pero mal porque no está actualizado. No está actualizado. Eh, digamos que damos consentimiento y quiero participar. Se hace el envío. Ok, aquí lo que está haciendo entonces es llevándome a otro eh, sitio que es sistema.0 Fajardo, donde me está indicando cómo quiero participar. Aquí veo que Fajardo tiene. Ya van tres subdominios, tiene registro.sergiofajardo, CRM.seriofajardo y sistema.sergiofajardo. Bueno, como quiero participar, selecciono una opción, quiero simplemente recibir información de la campaña. Siguiente. Aquí vi un código CAPTCHA y me está pidiendo muchos más datos. Muchos más datos y cédula ciudadanía. Bueno, hasta aquí, hasta aquí llegamos entonces. Listo. Pero, pero creo que está bien. Ahora, si estoy acá, creo que el único paso para regresar acá anterior. Ok, recupera esta información. Pero aquí ya me fui de la, página, de la página principal. Un botón de regreso a la página principal creo que estaría, creo que estaría bien. Quizás no lo ponen porque no quieren que el usuario abandone. ¿sí? No quiere que el usuario abandone pero sí sería bueno tener un enlace de regreso, excepto si al finalizar el formulario, eh, digamos, se hace una validación del proceso, de ese, ese, ese túnel, ese, ese embudo, perdón, y pues en esa validación lo remite después al, a, la página, a la página principal. Vamos entonces nuevamente a la página principal. Y bueno, funciona este formulario, funciona bien. Tenemos aquí un carrusel de imágenes que tiene una, dos, tiene tres imágenes. Es, es de buena calidad y aquí ya entonces me están hablando por, por WhatsApp. Eh, bueno, también eso está interesante esto. Se podría como que eh, revisarlo, pero de pronto se me activan algunas conversiones personales y pues, y pues no. Pero, pero bien, ese tema de, de, del contacto del contacto por whatsapp ya que estamos viendo recursos multimedia miremos rápidamente sin que se nos vaya a afectar mucho eh, el reporte de rendimiento a través de, de google esperemos que no nos pase como el día de ayer con Peñalosa que se nos descuadró toda la, la experiencia aquí esto es lo que está haciendo google es haciendo aquí lo que está haciendo google es realizando algunas mediciones de de tiempos de carga, de tiempos de respuesta, y nos dará un indicador que no entraremos a revisar. ¿sí? Simplemente es mirar como que un semáforo, si está en rojo, amarillo o verde. ¿sí? Ahí está yendo la vista para computadores. Y, y ese es el sitio que menor rendimiento ha presentado. En una escala... De 0 a 100, siendo 0, el rendimiento más bajo y 100, un óptimo rendimiento. El de Fajardo, al menos en esta revisión, nos dio un 3, una valoración de 3. Realmente es muy, muy, muy. Creo que es el sitio web con la más baja, el más bajo rendimiento que yo he revisado eh, en todos los tiempos. Habrá que revisar puntualmente ¿sí? cada uno de esos indicadores y hacer una optimización, pero eso no nos corresponde pues, en, este, en este video. Bien. Continuemos entonces. Aquí lo que está claramente digamos destacando es que por lo pronto Fajardo quiere eh, la campaña de Fajardo quiere sumar personas, ¿vale? Porque está destacando arriba únete. Luego qué propongo? Tenemos política económica, educación, anticorrupción. Personalmente me funciona muy bien esto porque es lo que estaba mencionando uno esperaría que los sitios web de los candidatos presenten, desarrollen las propuestas de las que tanto hablan eh, en los medios de comunicación. Leer todas las propuestas. Mejora mucho más este rótulo de navegación. No es un leer más. Aquí ya nos está diciendo qué va a encontrar el usuario cuando dé clic. Va a leer todas las propuestas, que efectivamente funcionará. Y enseguida lo revisamos. ¿Quién es Fajardo? ¿Quién es Sergio Fajardo? Miren, el orden privilegia la comunidad, después cuenta sus propuestas y ya casi quizás sobre el final, bueno, en la mitad, cuenta quién es Fajardo. Aquí esto, importante como para las empresas, es que cuando creamos sitios web empresariales, esto funciona o aplica para pequeñas empresas más que todo, eh, casi que su sistema de navegación arranca por quiénes somos, ¿sí? contar quiénes somos. Y no importa mucho el quiénes somos. Es decir, importa, pero importa más, digamos, cuál es el objetivo del sitio web. Si el sitio web quiere vender algo, pues hay que hacer promoción de esa venta. ¿sí? Si el sitio web es biográfico, pues obviamente contar quién, quién, quiénes somos. Pero en una empresa va a importar mucho más, digamos, la venta. Ese es como el indicador. Ahora... Para poder también construir esto, habrá que definir cuáles son los eh, indicadores, los KPI, y cómo después pueda empezar a medir esos KPI, si eso efectivamente lo estoy cumpliendo, ¿sí? Eh, y, bueno, aquí ya es como enredarnos mucho más y no quiero, no quiero esconderme. pero es eso. ¿Qué es lo que quiero con el sitio web? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero? Ok, quiero crear comunidad. Ok, ¿cuál es el indicador para comunidad? ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? En un, un tema, un indicador puede ser los tiempos de retención. En el sitio de ayer de, de Peñalosa, digamos que sin tener las métricas, pero yo suponía que los tiempos de retención eran, eran mínimos. También sucedía con el, de, con el de Gustavo Petro. Bueno, tener aquí un código de seguimiento eh, que nos permite identificar cuáles son los tiempos de retención. Habrá que definir. Estos, es, digamos, de las primeras tareas, cuando se crea un sitio web, cuáles son los indicadores, es decir, cuál es mi objetivo, ¿sí? Eh, o cuáles son mis objetivos, defino las estrategias, defino unas tácticas y amarrado a ese asunto, defino unos indicadores, unos, unos KPI, si lo ponemos como en términos pues de. Eh, en términos de inglés, como que indicadores claves de rendimiento, algo así. Eh, si alguien en el chat me puede indicar puntualmente, que son los KPI, para no cometer una, una, una imprecisión, súper bien. Digamos, no tengo claridad, sé que son indicadores de, de rendimiento, clave de rendimiento, algo así, pero no quiero irme por la tangente. Bien, ¿quién es Sergio Fajardo? Eh, breve resumen, y creo que aquí ampliaría mucho más. Miren que esto es mucho más interesante, y hago la claridad, esto no tiene ningún tinte político, eh, pero es inevitable hacer la comparación. Cuando miramos el, el, el perfil de Peñalosa, encontramos muchas cosas. O sea, muchas cosas. Les invito a que revisen el, 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 el video de Peñalosa. Muchas, muchas, muchas cosas. Todas las ciudades donde Peñalosa ha estado dando una conferencia. Y era una lista enorme. Aquí hay una muy buena práctica y es que hacen un resumen de Fajardo. Soy doctor en matemáticas de Wisconsin. Es candidato presidencial, gobernador de Antioquia, alcalde de Medellín. Listo, conté en... Un párrafo, ¿quién es Fajardo? Si quiero conocer más sobre Fajardo, pues doy clic. Se podría precisar un poco este rótulo. Y lo otro es que miren que la extensión de los eh, párrafos de los renglones es corta. ¿sí? En este caso son 64 caracteres, lo cual es muy bien. ¿sí? Recuerden que la extensión, la línea, eh, la extensión en caracteres de una línea de párrafo entre 60 y 70 caracteres, 70 ya es mucho. Aquí la lectura es mucho, mucho más cómoda. También revisar desde lo, desde la arquitectura semántica, esto debería ser un H2, hagamos también esa revisión. Esas revisiones son muy rápidas, funciona como un H2. Este fajardo también debería ser un H2 y efectivamente es un H2. Habrá que identificar cuál es el H1. Entonces voy acá. Y voy a hacer una búsqueda de un H1. Y por lo pronto... A ver. Como etiqueta. Ok. Imprecisión. Esta página de inicio no tiene un H1. ¿Sí? No tiene un H1. Recordemos que cada página... La recomendación es que cada página del sitio web tenga un H1. Y el contenido de ese H1 sea único en toda la colección de páginas del sitio web. <coughs> Bien. Eh, aquí nunca me llegó un correo. ¿Por qué no llega un correo? Porque nunca termina el proceso. Eh, creo que acepté los datos. Pero qué algo interesante. Y si pensamos esto como si fuera, aunque no hay forma de hacer un, un, un rastreo, porque nunca, nunca envía el, el, el registro. <coughs> en las tiendas electrónicas es bueno, digamos, eh, durante todo el, 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 ¿cómo llamarlo? La pasarela, el embudo, ¿sí? el, el recorrido que va haciendo el usuario, el paso a paso para llegar a una transacción. La transacción puede ser una compra, puede ser un registro. Es identificar en qué parte de ese embudo el usuario se queda y si abandona, pues a través de un correo electrónico, por ejemplo, decirle como que ve, quedaste aquí, qué pasó, eh, recuerda esto. Es como que tratar de, de empujarlo a que termine el proceso. En este caso está bien porque en ningún momento se envió el correo. Entonces no autoricé. Al registro de mi información. El mero hecho de poner el correo acá, de identificarlo acá, perdón, de identificarlo acá, no quiere decir que ya entonces estoy aceptando los términos. No. Tengo que terminar el proceso para aceptar los términos y permitir que en este caso la campaña de Fajardo eh, almacene la información, la información personal. Entonces, bien, sigamos acá. Enseguida vamos dando clic a cada uno de los enlaces. Tenemos las últimas noticias. Estas últimas noticias, como últimas noticias, por lo pronto creo que aquí hay una, una noticia del 30 de noviembre, que no es tan última, estoy convencido, efectivamente 30 de noviembre, estoy convencido que Fajardo ha generado cualquier cantidad de noticias más allá del 30 de noviembre del 2021, estamos hablando de todo diciembre, enero y febrero, tres meses sin noticias. Esto entonces da la sensación de que está desactualizado, o habrá que revisar cuál es la intención de las últimas noticias. Eh, aquí hay un tema que pareciera ser de Irituango, Irituango e Irituango. Si estas son últimas noticias sobre el caso de Fajardo con Irituango, Irituango, funciona muy bien. Si es sobre el candidato, eh, pues, pues no funciona muy bien. Además, porque aquí está de una u otra forma eh, dando la sensación de que Fajardo está enredado. Con algunos temas. Qué bueno colocar aquí este, tablón de, este tablero de noticias con noticias positivas del candidato. Pero aquí estamos diciendo recusación de Fajardo, o está diciendo el sitio web, recusación de Fajardo por Irrituango. Y sabemos que Irrituango es uno de los talones de, Aquil, de, talón de Aquiles de, de, de Fajardo. No estoy dando un juicio, simplemente es una percepción, eh, digamos, un Vox Populi. La defensa de Fajardo en el tema de Rituango y el pronunciamiento eh, del Contralor Felipe Córdoba sobre el asunto. Entonces, miren que esto no estaría dejando muy bien parada la imagen de Fajardo, porque son un montón de defensas de un tema que, que lo ha empañado un poco. Así que revisamos más noticias. Eh, bien, <laughs> voy muy rápido porque la idea es que rinda 60 minutos y tratar de abordar el sitio lo más amplio posible. Comparte tus iniciativas. ¿Tienes ideas y te gustaría compartirlas con nosotros? Escribirnos a propuestas sergiofajardo.com. Qué bueno que esto tuviera aquí un formulario eh, que le permitiera al usuario diligenciar, diligenciar ahí como que la, la, la iniciativa, la propuesta. Pero, pero por lo pronto, pues tiene un correo. Una recomendación. Y no sé de pronto eh, esto lo podría validar. Se podría validar con alguien de, de seguridad eh, informática. Si es correcto que los correos electrónicos estén, digamos, como quemados, se presenten como texto dentro de las páginas web. ¿sí? Hace algún tiempo eh, conocía que esto no es, no es seguro porque se puede coger esa información, puede entrar dentro de listas de distribución negras. Pero también sé que los CMS, digamos, al momento de revisar ese correo en el código, eh, lo, lo enmascara. Le pone un código que permite que no se copie. Habrá que, que revisar esto. Pero temas de seguridad de informática, que no, tampoco nos compete porque no es, competencia, no es competencia mía. Aquí tenemos un footer, donde el footer eh, redunda con el enlace, en, enlace a la página de inicio, un enlace a la página compromisociudadano.com. Eh, tiene un texto alternativo. Acá apareció un texto alternativo que es Grupo 1724. Creo que no está aportando eh, valor semántico. Y tenemos una colección de enlaces a redes sociales. Facebook. Vamos a revisar que esto funcione. Muchas veces no se hace revisión de esos enlaces. Se cree que eso funciona solo. Y he encontrado varios sitios web que que les falla, les falla esos enlaces. Creo que este es Telegram y este es el correo, contacto.com. El contacto funciona. Entonces, Fajardo es la página, hace 10 minutos, hace un poco, tuitearon, perdón, publicaron en Facebook desde la página de él, el sitio web funciona, eh, el Instagram funciona, el YouTube funciona y el, el WhatsApp. ¿El WhatsApp cuál fue este? Telegram y contacto. Finalizamos con este, esta mención de los derechos, derechos reservados. Creo que para mí esto es súper redundante. Copyright, marca registrada, que okay. La marca registrada de Sergio Fajardo creería que es registrada por esta R y todos los derechos reservados. Primero, pues vengan, póngale 2022 y no sé qué tan redundante sea esto con esto. Nuevamente también eh, redunda el sistema de navegación principal y se parte del cambio Únete. Que iría a registro y para contar la política de privacidad y las condiciones de uso del sitio web no existen existen las políticas de la comunidad sí pero no las del sitio web habría que eh, proponerlas y mmm, vámonos para este otro subdominio que es registro punto cero fajardo que efectivamente es el mismo de ahora sí Solamente que esto ahora estaba por sistema.seriofajardo.co. No sé, vamos a hacer una prueba, si sí son sistema. Ok. Es como la intranet de Fajardo. Es como la intranet de Fajardo. Ah, ya empezó esto a fallar como nos falló ayer. En serio. Ya empezó a fallar esto. Pero... Ok, hay un registro.0 Fajardo y hay un sistema.0 Fajardo y no me queda muy claro. Pero para el usuario creo que es transparente porque no se va a preocupar mucho por el subdominio. Entonces empecemos. ¿Qué propongo? Van 30 minutos. Eh, esto debería ser un H3. Vamos a revisar. Es un H4. ¿Por qué H3? Aquí tenemos un H2, subtítulo, y el que debe continuar en orden jerárquico debe ser un H3. En este caso es un H4. Se podría precisar. No es que esté malo. Se podría precisar. La idea es no, no hacer saltos entre eh, los niveles de los, de los encabezados. Leer más. Mm, ok. Bueno. Política económica. Revisemos. Eh, arriba está bien, la, las URLs son amigables y son claras. sergiofajardo.co slash propuestas guión 2022 es muy bien la aplicación de ese guión. ¿sí? Propuestas guión 2022 funciona como palabra clave propuestas, funciona como palabra clave 2022 y funciona como palabra clave propuestas 2022. Así que después política guión económica. Y tenemos todo este bloque de contenido que no tiene ninguna mediación que no lo va a leer nadie. ¿sí? Eh, aquí ya se infortunadamente se nos cae la cantidad de caracteres. 125 está al doble. Podría colocar esto a una columna, colocar una site que tenga algún contenido, digamos, de, 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 de apoyo. Está bastante extenso este. Uf, está muy extenso este contenido. Voy a ver cuánto lo tiene. Perdón. Tiene 1636 palabras. Uf. Yo lo, lo... a un tercio, un cuarto. Creo que lo reduzco a un tercio. A un tercio. Descargar documento completo. Tenemos un PDF. Funciona el enlace y tenemos. Ok, ok, todo el programa económico. Creo que, bueno, aquí sí ya llego a este documento, es porque efectivamente quiero leerme todo esto. Y aquí sí quiero destacar: muy buen ejercicio el que hace eh, el candidato Fajardo. O sea, esto, si sí es cuestión de que uno se siente y si quiere conocer más la propuesta de Fajardo, eh, viene acá y encuentra esto. Personalmente, personalmente, esto es lo que, es lo que yo espero de un sitio web de un candidato ¿sí? es lo que yo espero, pero aquí es una valoración súper, súper subjetiva, es un documento liviano, me cargo rápido, extenso pero si me interesa el programa económico, lo podría revisar entonces ahí, muy bien eh, bajarte si sí de pronto reducir un poco esto, resumir, resumir aunque entiendo que las propuestas para un país, pues es que es mucho es mucho tema no hay una miga de pan, me pierdo en la, en la navegación, no sé cómo regresar porque entiendo que hay una página intermedia que son propuestas 2022, ¿sí? Vamos a ver si por acá nos da propuestas 2022 y, y no aparece, claro, como está hecho en WordPress y estos son eh, entradas, no son páginas, por defecto WordPress define una categoría, crea una página para la categoría lista todos los elementos de la categoría eh, en orden cronológico pero no le está dando aquí una eh, un orden estas páginas pueden indexarse excepto si a través del código asignamos una etiqueta eh, un meta un meta robots vamos a buscarlo con un valor eh, aquí lo encontré y lo está indexando acá lo vamos a mirar este meta este meta es, le está permitiendo a Google indexar y seguir los enlaces de esta página. Entonces, si esta página, que para mi gusto no está bien, eh, digamos, maquetada, no está bien presentada, esta página es susceptible que se indexe en Google y un usuario puede llegar acá. Creo que se podría mejorar. ¿sí? Lo que yo espero es que cuando dé clic en leer todas las propuestas, no llegue ahí. Miren que no llega. Llega a un sitio que es slash propuestas y aquí sí encuentro una información mucho más eh, digamos cuidada. ¿Sí? Tengo un video y tengo esa colección de cada uno de los enlaces. Entonces, propuestas 2022, que es una categoría que crea por defecto eh, WordPress, al trabajar con entradas, pues se descuidó. Y esta página puede indexarla a Google. Cualquier usuario puede llegar acá. Ellos hicieron una página de paso que es propuestas, slash propuestas, que está bien cuidada, pero se les olvidó la que crea por defecto, por defecto WordPress. Esto se corrige llevando todo esto a páginas. No trabajar esto como entradas, sino trabajarlo como páginas. Las entradas en un sitio web, en este caso de Fajardo, eh, son las noticias. Si ¿sí? es ese contenido que se va publicando cronológicamente y que tiene definidas unas categorías. Ahí sí funciona, pero pensar en una página informativa como o una página, digamos, corporativa, institucional, bajo una estructura de un blog, nos presenta ese tipo, digamos, de errores. Bien, tenemos este video, está en YouTube, muy bien, le está quitando carga a tráfico al servidor de Fajardo. Esto con relación a lo que me contaba ayer de, de Peñalosa, que tenía un video que estaba en su propio servidor. Esto nos va a generar visitas. Eh, de este video, voy a bajarle aquí. Podría colocar una opción. Ok, tiene los subtítulos. Eh, los tiene por defectos que trae los automáticos que trae YouTube. Haría el ejercicio de subtitular los videos. En mi canal hay un, hay un video donde explico cómo hacer subtítulos de una forma muy, muy fácil. Aprovechar la inteligencia artificial de YouTube para que esa tarea de subtitulado quede mucho más precisa y sea mucho más fácil de hacer. Ok, y aquí encuentro entonces cada uno de, digamos, de las propuestas de Fajardo. Súper completo, súper completo, súper completo. Eh, quedo gratamente sorprendido. Ok, super bien. esto, bueno, miremos a ver este último, el tema de la transición energética. Ok, tiene un documento completo. Estas notas, esto no sé qué será. Esto no sé qué será. Claro, aquí entra un análisis comunicativo mucho más profundo. ¿sí? Uno podría revisar eh, esto que hace referencia, si es correcto o no es correcto, pero habrá que hacer una revisión de todo el contenido que nos tarda pues más de la hora y ya vamos por los 40 minutos y eso que voy dándole pues a máxima a máxima velocidad voy a revisar este documento rápidamente funciona y tengo aquí toda la información para hacer eso muy rápido ok este documento es un poco más corto pero ok funciona si sí. no sé estas Ok, falta el 1. Ah, ok. 11 compuestos por acciones. Aquí faltó el 1. Estoy viendo. Aquí faltó el 1. Lo que haría es que esto está funcionando mmm, como si fueran elementos de una lista. Esto, estos párrafos los, los marco semánticamente como listas. Eh, los puedo colocar como listas ordenadas con la etiqueta OL. Y al marcarlos como listas automáticamente, o por defecto más bien, él genera una sangría a la izquierda, entonces me facilitaría, me facilitaría la lectura e identificar la jerarquía del contenido. Aquí podría optimizar eso. Revisando también los contenidos, vamos a ver acá si esto la, la arquitectura. Esto debería ser un h1, es un h2. Eh, bueno, se les olvidó en los h1s al sitio de Fajardo. Ahí conserva el, el footer, está bien. Y miremos... Bueno, miremos qué más. Ahora... Ok, inicio. Ahora, no sé por qué si el sitio identificó más contenidos, tiene la página de inicio, las propuestas, tiene sobre Fajardo y tiene las últimas noticias, si mal no recuerdo. ¿Sí? Aquí están. ¿Por qué no poner esos enlaces también aquí arriba? ¿Sí? Y como lo presentaba eh, Peñalosa, pero es una. Bueno, puede ser, aunque Fajardo aquí no lo hace, que tenga estos enlaces. Eh, yo es que no recuerdo cómo se llaman, pero que me permitan dar clic acá y que haga este desplazamiento. Aunque aquí lo está haciendo pues directamente a la página. Pero entonces, ¿por qué no poner aquí algo sobre Fajardo? No sé quién es Fajardo. Últimas noticias o noticias, pero tener también como que esta información, pues aquí disponible en el sistema de navegación principal. Miremos entonces sobre Fajardo, nos quedan 18 minutos para seguir revisando. Miren que aquí es mucho mejor lo que mencionaba ahora de colocar columnas con contenido, eh, digamos, de apoyo. ¿sí? Este contenido de apoyo creería que es, se llama multimedia por juxtaposición. Y es que es, esto es. Un elemento multimedia que, digamos, complementa la información que se está presentando. Hay dos tipos de, digamos, de, de presentar la multimedia. Por juxtaposición, que es lo que está pasando acá, y por eh, integración. Y es donde ya los elementos de texto, imagen, audio, video y O, eh, digamos, los, ellos funcionan eh, simultáneamente. Funciona simultáneamente. Entonces, por ejemplo, un, un elemento multimedia por integración es un mapa interactivo donde tengo imágenes, tengo texto eh, y cualquier otra cantidad de elementos <coughs> multimedia e interactivos. Ahí hago una un Google Maps, es un elemento de multimedia por integración. Esto es por juxtaposición. Permítame en alguna pausa para el agua. Y seguimos. Esto es dándole, dándole a toda. ¿Qué permite esto? Que la lectura sea mucho más fácil porque vuelve acá y ya los caracteres no son los ciento y punta que tenía ahora. ¿sí? Sino que son 62, muy bien. Cerremos el correo. 62, muy bien. Y son párrafos, párrafos cortos. También está utilizando la negrita para destacar algunos elementos. La recomendación es que no destaquen todo. ¿sí? Yo puedo... Uno puede tener, digamos, el afán de decir, quiero destacar esto, quiero destacar esto, porque es muy importante, todo es muy importante lo que publicamos. Realmente lo que se publica en un sitio web es únicamente lo importante, pero la negrita es lo importante de lo importante. ¿sí? Entonces tampoco, digamos, como que saturar el tema de, de negritas como tanto. Mi padre Raúl era de corte liberal, admiraba a Carlos Lleras y a Luis Carlos eh, Galán y fue concejal de la Ciudad de Medellín. Es importante, sí, pero es importante solo lo importante. Habrá que revisar revisar eso. Eh, bien. Creo que es mucho más fácil más fácil leerse la, la biografía de Fajardo que la de Peñalosa. Es mucho más fácil. Estoy haciendo muchas referencias a Peñalosa, por lo que se sí les invito a que revisen ese, ese video. Y así, aquí es como una línea de tiempo podría fragmentar este contenido por etapas, ¿sí? Para que sea, digamos, más fácil de la lectura. Utilizar un H1, que se si les olvidó el H1, este contenido es eh, huérfano, no tiene un H que lo cobije, es totalmente huérfano, y utilizaría unos H2 para fragmentar este contenido. Podría hablar sobre la familia, si me ocurre a mí, sobre su carrera académica y sobre su carrera política. Esos Hs... Eh, digamos, intertítulos, subtítulos, podría mejorarlo. Eh... Ok. Y habría que revisar, aunque por encima creo que está bien escrito, por encima creo que está bien escrito. Ok. También habría que hacer una revisión de ese texto en términos de SEO. ¿Cuáles son sus palabras claves, cómo queremos aparecer? ¿Y eh, cuál es la densidad de las palabras claves y cuáles son sus posibles... Combinaciones de palabras claves y sinónimos. En temas de SEO, esto es un estudio bastante, bastante largo. Por lo pronto, como SEO de marca eh, está funcionando muy bien, que fue el primer ejemplo con el que arrancamos. Entonces, SEO de marca funciona muy bien. Luego tenemos las últimas noticias. Esto ya lo revisamos por encima. Vamos a leer todas las noticias. Y se va para, raro, un, una carpeta. Un directorio que es noticias que está dentro de un directorio que es medios. Se me ocurre. Si yo llego a medios, ¿qué encuentro? Ok. Eso está muy interesante. Encuentro esta colección. ¿Y por qué no lo hacen? O sea, ¿por qué ocultan esta categorización de, de contenidos? Esto no lo hace. No lo hace WordPress. Esto lo, lo hicieron, pero no lo tienen. Es decir, no hay forma de llegar a él. Y creo que está indexando. Se puede llegar a él a través de un resultado de búsqueda. Pero así como que directamente desde la página de inicio pareciera que no se puede, no se puede, no se puede llegar. Aquí me apareció una paginación y la ocultaron. Pero bueno, no hay problema. Entonces, funciona muy bien esta página, ¿sí? De revisar en detalle. Qué bueno este de fake news. Esto, bueno, no sé por qué no lo están, no lo están colocando. Aquí se va para noticias. Aquí se va para una página de podcast. Voy a abrirla por acá. Prensa, me abre una página puntual. Creo que es la misma. Vamos a ver. abramos todas. Ok. Esta es la de podcast. Miren, no sé cómo llegar desde la página de inicio a este podcast. Y, y, y bien, está en Spotify. Muy bien. El tema es que Fajardo se quedó en el segundo capítulo. ¿Será que puedo revisar desde acá? No sé, yo Spotify no utilizo. 21 de marzo. Perdón, marzo de 2021. De pronto es por eso. Empezó un ejercicio de podcast en Spotify. Eh, quiso unirse a la movida de, de los podcasts. No le alcanzó. Y dijo, vengan, oculten eso. Pero... Este sitio, o sea, el contenido está disponible en Spotify y el sitio es indexable por Google. Bien, en prensa hay un error grandísimo porque ese enlace de prensa no es error porque lo están ocultando, pero se puede llegar a él. nos está llegando a, esta, a este blog o a esta colección, ¿sí? Tipo de blog de sus propuestas. Entonces no funciona. Videos de Fajardo. Eh, también. Bueno, no sé. No, esto sería como que una entrada que tiene estas columnas. Pero qué bueno tener como esta biblioteca de elementos multimedia. Pueden mejorar mucho esto. Aprovechar esto. Esta galería de imágenes. Esto va a ser algún plugin. Ok. Posiblemente... Posiblemente, y vuelvo a lo que contaba ayer con... No, lo que contaba ayer con, con Petro. Es posible que esas imágenes obedezcan a la campaña anterior de Fajart. ¿sí? ¿Por qué? La misma observación. No estoy viendo tapabocas. Entonces podría pensar que son imágenes. Es un sitio web que se, eh, digamos, recuperó de hace cuatro años y pues dicen, venga, en esta ocasión no, no lo vamos a utilizar. Entonces lo ocultan. El tema es que ocultan el contenido, pero no hay nada que se le oculte a Google. Alguien puede llegar, alguien puede llegar acá, ¿por qué? Por esa etiqueta. Que lo estoy ocultando por robots.txt, lo podría hacer, pero no es garantía de que el sitio no indexe. Vamos a ir a robots.txt a ver cómo funciona. Y no, tampoco lo tiene bloqueado por robots. Entonces, puede llegar, pueden llegar. A esos contenidos. Eh, esta foto está muy charra. Esta foto, esta foto está muy charra. Eh, y la podrían, la podrían utilizar. De aquí salió un meme. De aquí salió un meme. Ahí les dejo por quienes estén revisando este video. Lleguen a la página de Fajardo. Busquen estos medios. Y de aquí salió un meme. Ahí con todo el respeto, pues, eh, señor Fajardo. Eh, tenemos las noticias falsas. Estas noticias son de. Claro del 24 de diciembre del 2020, de hace bastante, bastante rático, año, año largo. Eh, es eso, están reutilizando el sitio web, lo están reutilizando. Hay que tener cuidado en cuando reutilicemos, ocultar ocultar muy bien esa información que nos lleguen. En el sitio de Peñalobos ayer lo encontramos con unos comentarios y eh, rápidamente, digamos, quitamos los comentarios y encontramos información que estaban queriendo ocultar. Por último me queda indicar que el sitio, entonces ya lo mencionamos, está eh, soportado en WordPress. Bien, tiene una etiqueta aquí de seguimiento de, de Google Analytics. Aquí lo acabo de encontrar. De Google Analytics. Eh, bien, ¿qué más? Esta es de Tag Manager. Mucho mejor. Mucho mejor que tengan Tag Manager. Eh, ¿Qué más podría destacar de acá? Aquí está el Tag Manager. Pixel de Facebook. Trabajan con Elementor, claro. Les facilita mucho más como ese, ese builder. Les facilita mucho más el trabajo con, con el sitio web. Aunque, bueno, sí, realmente Elementor funciona muy bien. ¿Qué más puedo encontrar por acá? Como que de lo tecnológico. Jetpack. Estoy pensando si Jetpack ofrece lo mismo que Elementor o que tiene diferente. Y aquí hay un segundo código de Analytics. Aquí hay un segundo código de Analytics. Miremos esto. Hay un segundo llamado de Analytics desde el plugin de Jetpack, Jetpack. Y aquí arriba tengo otra etiqueta de Analytics que se está vinculando con Google Tag Manager. 1791. Ese con que termina 1791. Y aquí tenemos Es exactamente la misma propiedad de Analytics, pero la están colocando dos veces. Se podría optimizar. Y aquí empieza todo el marcado. Y aquí empieza todo el marcado. Y vamos sobre el final. No veo que tengan código oculto. Todo está disponible. Otra vez, no, esto no. Es un evento de, de, de Facebook esto qué es esto qué es esto es muy raro esto es extremadamente raro se me ocurre a ver podría pensar que el sitio lo está tiene una una especie de hackeo Miremos esto último esto último esto no entiendo qué es le recomendaría al, al a la persona que maneja el sitio web de Fagardo que revise esto. Al final, hay un montón de enlaces a cualquier cantidad de, eh, de cosas raras que no quiero darle clic con palabras claves raras. Cheap, authentic, NFL, Jersey, China. Eso es algo eh, de, para vender algo, es decir, palabras claves de temas de comercio, de e-commerce. Pero está dirigiendo a una página extremadamente rara que es monsahealth.org chip no realmente no quiero darle clic chip no sé qué no sé qué no sé qué todo esto toda esta línea toda esta línea me da la sensación de que es código malicioso algo está haciendo y puede estar eh, afectando la, la integridad del sitio del sitio web eso se puede revisar en google search console Revisar los enlaces entrantes, los enlaces salientes y ver qué es lo que está pasando. Aquí hay un tema, un posible tema, sin saber mucho de seguridad, un posible tema de seguridad eh, en el sitio web de, de Fajardo. Claro, a la luz del usuario no se ve, por aquí no hay, no hay ningún enlace a la vista, pero si revisamos el código, se sí da algo raro. Y aquí es donde es necesario, como siempre lo he dicho, que los creadores de contenido sepamos código, porque si encontramos algo que acá no nos cuadra, Así no, no sepamos qué es, pues podemos generar como algunas alertas. Aquí tenemos. Uh, 31, 31 enlaces eh, a páginas extremadamente raras. Extremadamente raras. Esto es para revisar. Y, y creo que ya. Creo que ya. Por último, aunque ya lo revisamos por encima, la versión. Eh, pixel 5, ¿sí? el sitio se adapta, no muy bien, no, no es que me guste, no es que sea de mi agrado esta navegación acá pero se adapta, se adapta bien a, miren que aquí esta imagen en móvil no funciona, no me genera contraste la siguiente imagen no me genera contraste y en móvil en un pixel 5 que hago la simulación, Fajardo no está apareciendo, entonces la imagen está fija, no, no está fija, la galería la galería debería tener la imagen fija eh, al, al medio, al centro, a la, a, la derecha, a la derecha, para que me favorezca al menos el candidato acá me aparezca. O de entrada, simplemente en el elemento puedo hacerlo. Eh, este fondo en móvil eh, debe ser un fondo sólido. Las imágenes no me están funcionando. Esto funciona, funciona, en móvil funciona. Podría dejar un poquitico de margen en móvil. Veo que el texto acá está muy, muy pegado a la de margen. De pronto, un poquitico, un, un, un relleno, un padding podría funcionar muy bien. Mm, aquí funciona, funciona. Y metemos a una página cualquiera, no sé, a esta. Una página interna. Sí, Creo que le falta un poquitico de relleno. Un poquitico de relleno para que facilite la lectura. El tamaño de texto está bien para pantalla en móviles. Claro, miren que está muy extenso. Esto no lo, no lo va a leer alguien. Y nos quedan tres minutos. Ya vamos terminando. Quiero revisar acá esta parte de. Ok, esto no aparecía en la versión de escritorio. Pero puedo compartirlo. No sé por qué no aparece en la versión de escritorio. Sí porque no aparece quisiera porque no aparece sería si, si muy bueno que apareciera pero bueno aquí aparece eh, si lo quiero en Twitter sí funciona funciona en LinkedIn por correo por WhatsApp y por Facebook miren que aquí sí tiene mucho más relleno o sea es que es es posible o sea esto es, un, es falta de concentración en el diseño, es falta de concentración, es como que si el sitio lo hubieran hecho varias personas, uno que maneja las márgenes, incluso ahorita que lo revisé, este tamaño de texto es diferente a las otras páginas. Entonces es como si esta página la hubiera hecho alguien diferente, donde sí tiene presente el tema de las columnas, el ancho de los párrafos, las márgenes y el tamaño. Entonces no hay coherencia entre las, eh, entre las diferentes páginas. Y ya, 58 minutos. Es lo que le regalo al, a la campaña de, de, de Fajardo. Ya le hice un regalo a la campaña de Petro, le hice un regalo el día de ayer a la, a la campaña de Peñalosa. Y mañana nos corresponde entonces revisar en una hora, si tiene sitio web, la de Jorge Robledo. Eh, recordar entonces que este es un ejercicio con una intención académica, hacer gestión de conocimiento, simplemente ingresar a un sitio web, revisar en 60 minutos, ¿qué puedo, qué puede mejorar, qué propongo eh, que se pueda mejorar? Si alguien de los que está conectado, alguien de los que ve este video después por demanda, quiere que revise su sitio web, pues me dejo un mensaje, lo reviso con la condición de que en 60 minutos lo que pueda revisar, lo que alcance a revisar y el video queda disponible en mi canal. Entonces, si alguien está dispuesto a que, eh, pues más que dispuesto, alguien quiere que haga una crítica de su sitio web, bienvenido, bienvenido insisto, no tiene ni ningún costo, es simplemente crear contenido para mi canal. Por último, si este video eh, te gustó, te enseñó algo, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas, con, con si alguien conoce a alguien de la campaña de Fajardo, lo comparta y le diga, vea, Juan Carlos Morales eh, hizo un, un análisis y si alguien de la campaña quiere que lo, lo asesore, pues ya entra en la parte comercial y con todo gusto podemos conversar y hacemos una optimización del sitio web. Eh, cualquier comentario o inquietud en la caja de comentarios y nos vemos el día de mañana haciendo una revisión de otro sitio web. Una hora exacta y pues chao chao.